Buenas noches, iniciamos una nueva entrega de opiniones, siempre muy agradecida de contar con su sintonía y por supuesto agradecida de Dios por el privilegio de compartir con todos ustedes cada domingo aquí en Opiniones. Hoy, a propósito de la lamentable y trágica muerte de la señora Leslie Rosado de manos de un miembro de la Policía Nacional, nos vemos en el deber, en la obligación. De abordar este tema desde un ángulo de la seguridad y la perspectiva ciudadana. Y nos visita el politólogo y experto en temas de seguridad, Daniel Pou. Con él conversaremos en detalles acerca de los temas de reforma policial, pero también de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Debilidades, fortalezas, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué necesitamos para lograr fortalecer la seguridad en nuestro país y que podamos andar en algún momento pues sintiéndonos seguros en nuestras calles en las ciudades de nuestro país igual en nuestros segmentos estelares abordaremos temas de mucho interés relacionados con el tema principal que abordamos en esta ocasión. quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba lenis opiniones arroba lenis garcía G, e igualmente en nuestro canal de YouTube pueden darle seguimiento al contenido de cada semana. Quiero aprovechar también para desde aquí enviar nuestras condolencias a todo el pueblo dominicano y en especial a la familia de Leslie Rosado, ida a destiempo de manera trágica. La violencia ciudadana, la inseguridad en nuestras calles sigue siendo un tema que nos consterna y nos preocupa a todos. Y esta semana nuestro país ha vivido un dolor, un duelo eh, generalizado producto justamente de los, las consecuencias del crimen, de la violencia que vivimos en nuestro país. Perdimos a una ciudadana, Leslie Rosado muerta de manera trágica en un crimen, un asesinato eh, que todavía está eh, en etapa de investigación, pero que ha generado muchas polémicas por todo lo que ha acontecido en torno a, a la muerte de esta señora. Lamentamos eh, desde aquí y expresamos nuestro sentir a sus familiares, al pueblo dominicano. Y no podemos dejar pasar por alto este, este nuevo suceso de tantos que ya eh, acontecen a diario en nuestro país y que unos, por diferentes razones, pues salen a la luz y tienen más principalidad que otros. Pero así como Leslie pudo haber sido usted, Dios guarde, pude haber sido yo, cualquier persona, todos debemos vernos reflejados en este caso y en este tipo de suceso. En esos mismos días y a pocas horas, igualmente. Eh, una joven perdió la vida, igual embarazada, un adolescente. Un joven de menos de 30 años igualmente fue asesinado. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué se está haciendo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas mujeres, cuántas vidas más tendremos que perder para poner los puntos sobre las IES? Aquí entra en juego el tema de la violencia, deporte de armas a personas que no tienen las competencias ni la capacidad emocional para tener un arma de fuego. Entre el tema de las debilidades desde la Policía Nacional, tan debatidas desde hace muchos años, hay una comisión, eh, podemos decir, recién designada por estas autoridades, pero recordamos que en el año 2002 igualmente la pasada gestión eh, designó igualmente una comisión para la reforma policial aún inconclusa. No vemos avances en este, en este, sobre este punto en particular, pero tampoco vemos muchos avances respecto a eh, poner freno a la inseguridad, a la violencia en las calles de la República Dominicana. Ojalá y que sea este el final y que con este suceso tan trágico que ha llenado de luto a nuestro país, pues sirva por lo menos para poner freno, para poner controles y para lograr eh, fortalecer la seguridad en la República Dominicana. Es poco lo que se pueda expresar con una situación tan trágica. En mi caso, como madre, como hija, como ciudadana, eh, no hay palabras para expresar el dolor que viven sus familiares. Me consternó al punto que no pude terminar de ver el video de su hija, lo valiente de esa niña con apenas 15 años haber sido... Parte del suceso donde su madre perdió la vida, vivir ese momento y tener la valentía de pararse allí frente a tantas personas, de cámaras, de adultos, a despedir a su madre y sobre todo a leer o expresar el panegírico. Eh, lamentable este suceso, así llevamos años clamando por mejoras en la defensa, eh, sobre todo en los casos de violencia de la mujer, es lamentable que en la mayoría de estos procesos resultan mujeres las que son afectadas porque siempre se ve como una parte eh, pues más vulnerable. vamos a aunar esfuerzos para lograr acabar con estos niveles de violencia en nuestro país y desde las autoridades que pongan atención no solo al tema de, de combate. yo creo que lo principal es actuar en la parte de la prevención para evitar entonces este tipo de sucesos tan lamentables. Tenemos el honor de recibir una vez más aquí en Opiniones al politólogo, amigo Daniel Pou, con quien eh, siempre es grato conversar sobre los temas eh, de los que usted es un maestro. Y hablaremos hoy sobre el tema de la seguridad ciudadana. Y a propósito de esta lamentable eh, experiencia, esta trágica muerte de la joven Leslie Rosado. Don Daniel, bienvenido a Opiniones, este es su casa. Muchas gracias por esta nueva invitación y yo muy privilegiado, licenciada García, de compartir este espacio con usted. Muchísimas gracias. Yo sé que son temas complejos. Eh, en la entrevista más reciente que sostuvimos fue un poquito más amena, un desayuno para abordar otro tipo de, de, de cuestiones. Pero hoy, como ciudadanos ambos responsables y que siempre atendemos este tipo de situaciones, hay que abordar este tema. De frente. Yo creo que todos los ciudadanos debemos exigir el cese de la violencia, sobre todo contra la mujer. Nuevamente sale un caso espantoso y coincidencialmente, nuevamente, es una mujer. Me gustaría escuchar eh, en principio cuál es su parecer eh, personal sobre esta situación de, de, y este caso en particular. Mire, licenciada García, eh, lo que aconteció el sábado en la zona de Andrés, Boca Chica, se ha convertido en una tragedia que ha permeado y ha calado en lo más profundo de la sociedad dominicana. Ya antes tuvimos otra tragedia que fue la de la pareja de jóvenes evangélicos que venían de Villalta Gracia. Aquella vez fue el ametrallamiento de un vehículo sin saber de quién se trataba, ni nada, un ametrallamiento. Pero esta vez fue un asesinato. Yo digo que un asesinato y no un homicidio porque la, el perpetrador de ese acto tan delesnable rompe el cristal con la cacha de la pistola. Y lo que emerge es el rostro de una mujer. Acompañada de sus hijas. Acompañada de su hija. Y los hombres, por lo general, cuando vemos una mujer asustada, pensamos en nuestra madre, que es el ser más sagrado de toda la creación. La mujer como madre. Y en este caso, justamente se trataba de una mujer en estado de gestación. ¿Cuántos elementos? Tan dramáticos confluyen en este caso. A la verdad, a la sociedad dominicana no le había podido pasar algo peor, porque yo digo, nos pasó a todos. Y voy a hablar emotivamente porque yo manejo la parte técnica. Y usted lo sabe porque hemos compartido ya muchas conversaciones. Pero es en el único programa, porque se trata de una dama, una mujer a quien respeto y admiro inmensamente. Que Muchas me, gracias. Eso que me recíproco. motiva a hacer este homenaje a la mujer y hablar con eh, el dramatismo y la sensibilidad. Y como le decía, técnicamente, técnicamente eh, fue un homicidio, pero fue un asesinato. De hecho, hubo... Una limitación en el sentido de que se da un supuesto incidente inicial, pero esta persona persigue a, a, a su a la víctima, víctima. Y con intenciones violentas, con un arma cargada, ya manipulada, justamente para efectuar una acción violenta. Entonces, mm. yo diría que. Hay premeditación en este caso. Un arma cargada con una munición letal calibre 9 milímetros, que fue la sustituta eh, de la calibre 45. Todo el mundo sabe que un, arma, una, un proyectil calibre 9 milímetros eh, es mortal, es letal por necesidad, y más en el rostro. Pero lo que uno se pregunta, ¿qué ser humano puede romper con la cacha del arma. Ahí, de la ahí, ahí está confirmado que él la rompió. Eh. Sí, él está hasta herido en la muñeca. Primero no le iba a disparar al cristal directamente porque el impacto de la bala sobre el cristal lo hubiera herido a él en el rostro. Y él era policía. Y antes fue militar, que es la parte que no se ha dicho en los medios de comunicación. Él fue militar, entonces, fue ¿qué militar. pasó? ¿Él pasa de la, de la milicia a la policía? ¿En qué circunstancias? Bueno, eso es una de las circunstancias, pero yo tengo entendido que él fue separado de la milicia y que era una persona violenta. O sea, que ya tenía antecedentes de violencia. Correcto. Yo le pregunto, usted que tiene tanta vinculación con el tema policial y que incluso es profesor, es docente... Eh, Capacitando, ¿no? A, a... Tengo 20 años siendo profesor honorífico de la Policía Nacional. ¿Qué pasa, eh, don Daniel? Si, ¿por qué tantos procesos donde se pone en relieve debilidades <coughs> con personas que son acreditadas como policías que se le da un arma? No se toma en cuenta esta evaluación posterior. No se hace un filtro para saber el estado primero. Eh, psicológico de esta persona, eh, analizar si ha tenido precedentes violentos, porque una persona que sale de, de un organismo de la Armada, por ejemplo, eh, desvinculado ya con antecedentes violentos, ¿cómo entra a la Policía Nacional? Bueno, es que la policía no tiene mucho de dónde escoger por el tema de los sueldos eh, que so están muy deprimidos con relación. A, a la labor a la carga que tiene porque yo conozco a la policía yo conozco a la policía de abajo a arriba la carga que tiene un policía que presta servicio en las calles o en determinadas intervenciones que realiza la policía que no tan solo son los servicios en las calles donde la policía es una procesión de alto riesgo porque es quien se confronta con los actores del delito. Y los actores del delito, si bien no tienen el monopolio de la violencia legítima, tienen la capacidad de desarrollar violencia aún en mayor proporción que la propia policía. Y eso lo sabemos todos. Lo malo que le sucede a la policía es que la policía, como le decía, no ha podido nunca conformar un nicho de lo deseable para su ingreso, por el tema de los sueldos deprimidos, eh, por el tema de los pocos beneficios. Pero supuestamente hace poco se hizo una reforma policial que mejoró y, y se dice que se adecentó la vida del policía. Y eso es, eso es una... Vamos a decir que una retórica que se viene Eso, escuchando desde muchos años, no solamente bueno, en el caso reciente. Mire, le usted es una jurista y usted sabe que una institución no se, modifica, no, no se transforma cambiando su ley orgánica, porque la ley orgánica es un instrumento normativo. Para usted transformar una institución tiene que redefinir su misión, la visión cómo los miembros de la organización, y yo sé que usted sabe mucho de gestión, se ven a sí mismos, sus vínculos con la institución. Pero en la Policía Nacional existe eh, una situación que es lamentable decirla. El exceso de prácticas autoritarias ha llevado de manera errada a sustituir la disciplina. De un cuerpo de orden vertical y que lamentablemente tiene muchos elementos constabularios en su esencia. La disciplina por la opresión. Entonces. Explícanos un poquito de esto. Sí. Bueno, en la policía, debido a que quienes ingresan no tienen el suficiente nivel para comprender procesos. Es una profesión de alto riesgo, pues existe una, un, un mando vertical autoritario, pero con una condición muy particular, revestido de un espíritu de servidumbre, donde el, el, el actor principal, que es el policía de a pie, ese que nosotros vemos en nuestras calles, haciendo el trabajo para protegernos, muchos de ellos que son hombres excelentes, dignos de verdad. Resulta que los de arriba de la cúpula se han inventado que el policía no tiene derecho, utilizan mm. un término, no es deliberante, señores, toda persona que está en un órgano del Estado. Todo ciudadano, incluso de a pie, aún no tenga vínculo con un órgano del Estado, tiene derechos, así como tiene deberes. Claro. Entonces, a la policía le han drenado el espíritu de cuerpo para convertirla en una organización que responda a unos anillos de poder que son los que definen en la policía eh, el, el ethos institucional me comprende entonces lo que es lo que era la disciplina lo que era la, el espíritu de cuerpo todo eso ha sido ha sido drenado ha sido erradicado de la policía entonces lo que existe es el régimen de servidumbre un sí señor a ciegas yo conozco muchas historias de policía a mí me llaman me escriben yo converso con ellos bueno, recordamos el caso del eh, periodista que se hizo viral en las redes sociales del sueldo cebolla, cuando ah, él expresaba el comentarista. la indignación de cómo su salario se le iba en llantos. Y por eso le ponen el, el apelativo de eh, salario cebolla, Salarios. el policía cebolla. Ese joven eh, fue, de hecho, sometido a un proceso disciplinario donde varios compañeros de ese entonces fue... Eh, compañero nuestro en, un, en otro medio de comunicación, y hubo que hacer una defensa técnica para ese proceso, justamente porque eso se consideraba como una falta grave. Sí, una falta grave. En estos días me, ya, me, me conversa un coronel amigo mío y me dice que le empezaron a descontar de su especialismo, le empezaron a descontar 10 mil pesos. Él me dice, Daniel, yo vivo fuera de mi casa, yo tengo que mantener mi familia en la capital y yo mantenerme en el interior y yo vivo de mis ingresos y cuando él fue a preguntar le dijeron que la policía no era deliberante que él no tenía derecho a preguntar porque le iban a descontar a partir de ahora 10 mil pesos y me lo dijo una persona muy íntegra que es amiga mía desde que éramos adolescentes entonces bueno a lo mejor un jerarca de eso que tiene eh, otros ingresos que le cuenten 10 mil pesos no le importa pero a un coronel que vive de su trabajo, que tiene todas sus expectativas puestas en la policía, que le descuenten dinero y que le digan que él no tiene derecho a preguntar por qué se le están descontando, se le está descontando ese dinero que antes no se le descontaba porque los especialismos supuestamente son intocables. Son inmanentes en la policía. Pues le dijeron que él no era deliberante, pero eso no es ser deliberante. Ser deliberante es otra, otro concepto y está más vinculado con temas de procesos políticos. Eso es sencillamente administrativo. Claro. Usted trabaja en una institución. Y un tiene la... todo el derecho de preguntar cualquier Todo el documento? derecho y a que se le, que se le dé que la respuesta adecuada. Mire, mire algo, yo estuve investigando y llama poderosamente la atención y a propósito de eso que usted indica de que no hay la policía no tiene muchas opciones o alternativas a la hora de reclutar los requisitos para ingresar como aspirante a cadete a la policía nacional estamos hablando de cadetes cadete ese, ese, ser dominicano ese es la crema de la crema. ser bachiller no tener antecedentes penales tener edad de 18 a 21 años y aprobar las evaluaciones impartidas durante el proceso pero para los que no son cadetes o no aspiran a ser cadetes eh, los requisitos son mínimos. Tener la edad de 18 a 21 años, una estatura promedio, ser dominicano. Sí. Y, y ¿Qué sab, nos falta? Es que sab, esta y, parte y, no, no, no nos aparece y, aquí. Pero un cadete se pasa cuatro años en la academia y se prepara. Pero un conscrito, que son esos que entran, que se enganchan, son muchachos por lo general que vienen de los barrios, de los campos. Que no tienen otra alternativa y tienen que sobrevivir, se le se entrena tres o cuatro meses y ya con eso es suficiente. ¿Por qué no se hace, don Daniel, una especie de sustitución de esto? Yo creo que algo fundamental es elevar el perfil del policía. Claro. Y cuando hablamos de perfil, hablamos allí también, eso involucra no solo eh, el perfil desde el punto de vista de las competencias y las capacidades. Eh, personales, técnicas de, este, de esta persona. Eso implica también un paquete motivacional para que personas con un perfil más elevado se vean motivados a ser parte de la policía. ¿Qué se ha hablado en este sentido y cómo o por qué hasta la fecha no se ha logrado elevar el perfil de los policías? Bueno, porque desde las élites, y hay que hablar de las élites políticas, económicas y sociales, el policía es un sirviente. ¿Y cuáles su... son las élites, don Daniel? Las élites políticas, el liderazgo político. Yo siempre he apelado, eh, 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 he apelado a que la policía se dignifique. Y dignificarlo no es tan solo subirle el sueldo, brindarle condiciones humanas, decentes de vida. Porque un individuo que vive en la miseria, que vive en la marginalidad, no puede ser la persona sobre la cual la sociedad delega la aplicación de la ley, porque él sencillamente va a reproducir los esquemas de la marginalidad y sustraerse a eso cuesta mucho esfuerzo. Y por el otro lado va a tener el feedback de eh, las actividades ilícitas que han penetrado en todas las agencias de seguridad del Estado. Aquí ha habido... Directores de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Y estamos hablando de que después del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la figura más importa, importante es el director de operaciones, que por lo general es un coronel, y aquí ha habido que extraditarlo a Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, eh, hoy en día la criminalidad complejo el caso. Claro, es que la criminalidad tiene capacidad de desarrollar influjos económicos muy tentadores. Ahora, lo que usted no puede decirle a ese señor policía que sale a hacer el trabajo de prevención, de orden público, etc., que él es, es, está investido por la ley, primero que ni siquiera la conoce, porque nunca... Mira, tenemos, tenemos que hablar de esos puntos sobre sobre todo el tema de la educación del policía. Vamos a hablar también de qué se está haciendo, qué ha pasado con la reforma de la policía, que estamos esperando eh, resultados de esta comisión luego de esta pausa. ¿Qué le parece? Adelante. Buenas noches amigos de Lenis Opiniones. Quisiéramos hacer una reflexión sobre el lamentable suceso en el que pierde y fallece la, la joven arquitecta Le, eh, Leslie eh, Rosado. Eh, debemos hacer un análisis desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la víctima, pero también desde el punto de vista del victimario o presunto agresor que se le debe de respetar y considerar presunción de inocencia hasta que un tribunal con sentencia con autoridad irrefragable pues decida lo contrario. Y evidentemente hacemos una opinión eminentemente académica para hacer un aporte a todos los amigos de, de Lenis Opiniones para así forjar un criterio, pero nos guardamos cualquier reserva si alguna prueba o alguna investigación alterara los hechos que hemos de discutir en el día de hoy. Lo que viene a subsumir es que ella se trasladaba en un vehículo y aparentemente una de las versiones es que recibe un impacto o ella da el impacto, pero los integrantes del vehículo de motor de cuatro ruedas entienden que se trata de una acción delictiva o presunta acción delictiva para ser atracadas y ellas huyen del lugar. Las evidencias hasta ahora presentadas y por las declaraciones del Ministerio Público actuante concuerdan un poco con esta versión porque entra en vía contraria, se aleja del lugar de manera repentina, eh, la acompañante que en su, se reserva el nombre por ser menor de edad, eh, grita y hace eh, llamadas de emergencia, cosa que no ocurre cuando usualmente sucede un accidente con conocimiento de causa. A alguien se le acerca, que es el presunto victimario, y hace disparos atrás, hace disparos y se encuentran dos casquillos en el cual él alega que evidentemente se trataba de un accidente anterior donde se dejó su familia en el pavimento y que él trataba de buscar que la persona se detuviera. Si analizamos esto, tenemos una primera impresión de que se trata de un homicidio posiblemente voluntario, donde la ejecución se precede porque para... Cuando suceden este tipo de cosas con la toma de la placa y la fuga del vehículo usted puede hacer el reporte policial y esa persona es identificada tanto con el propietario ejemplos hemos tenido de el, que la gente que se intenta que ha sido agredido por una persona en similares circunstancias prende la huida y esa persona es aprendida y su vehículo incautado. Esa debió quizás ser la acción a tomar por una persona negligente y prudente en lo que los abogados llamamos en una supresión hipotética de colocar a otra persona en ese mismo lugar. Ahora bien, al él perseguir, al él ir detrás de la víctima, despeja lo que se, se podría llamar una legítima defensa, porque una legítima defensa no es un derecho que tienes. Eh, debemos de, de entender que la legítima defensa... Es una causa eximente de responsabilidad que tiene que ser actual, eminente en el momento del lugar en el que ocurre. No es un derecho que, que tenemos las personas, sino una forma de actuar o de reacción que en el momento de cometerse un delito se hace por el impulso guiado por la necesidad actual. De manera que no se puede alegar ni se puede indicar como un derecho a legitimar la defensa de perseguir a las personas. Lo que sí, si se analiza la posición del victimario de que él tocó el vehículo y el arma se disparó, también se, retien, se retendría, si las pruebas así lo indican, digámoslo así, cuando se haga la investigación de campo, se hagan las pruebas sopotadas del arma, se hagan el levantamiento de, de, del disparo, la forma en la que el proyectil entró en la parte occipital del cuerpo, del cráneo, y esa forma se puede identificar si fue a quemar ropa. Si fue en determinada dirección con un disparo o si fue evidentemente producto de un error. Si se tratase de un error o de una forma de intimidar para que la persona se detenga, entonces tenemos en presencia de un, digámoslo así, un homicidio involuntario castigable con dos años. El 319 del Código Penal también establece el, el homicidio negligente, pero él no estaba en funciones, digámoslo así, en el cuerpo policial de que se pueda decir que actuó de manera imprudente de en, el, en el momento en el que estaba en servicio de manera que se debe ser juzgado como ciudadano y debería ser las pruebas las que indiquen digamos hay dos tesis una de un homicidio voluntario donde persiguió a la víctima y una tesis del error que se disparó que sería un, un homicidio involuntario si las pruebas así lo determinan esperemos analizar nuevamente cuando tengamos más elementos de prueba que podamos fijar un juicio o criterio de manera definitiva. Gracias y continúen con este espacio. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G y nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. Hablamos, eh, usted puntualizaba. Eh, Situaciones que son muy complejas, que evidentemente no son un secreto, salen a, a, en la prensa prácticamente, digamos, no quizás a diario, pero de manera muy constante, de cómo ha permeado el crimen organizado, no solamente a los cuerpos del orden, también lo hemos visto con los partidos políticos, en todas las esferas de la sociedad. El Congreso de la República en todas las esferas de la sociedad. Y va vamos a ver qué pasa con estos sucesos. Pero yéndonos al tema que nos ocupa hoy, eh, la reforma policial, las debilidades de la policía, hacer un FODA de esta institución debe ser bien complejo. Entonces, usted que es parte de la comisión eh, nombrada recientemente por el Poder Ejecutivo a los fines de eh, estructurar ¿no? la reforma policial, ¿Qué tanto se ha avanzado? Yo le decía fuera de cámara, mire, usted me excusa, don Daniel, pero no se ha visto nada. ¿Qué ha hecho esta comisión? No ha hecho nada. Sí, yo soy, yo Cuéntenos soy, qué están haciendo ustedes. Yo formo parte del equipo técnico y acepté porque yo no andaba buscando nada. Cuando nombraron aquella comisión macro, yo dije, ah, muy bien, hay gente que puede aportar mucho. Después me llamaron y me propusieron, me llamó Servio Tulio. Sí, Ricardo Nieves, dos amigos entrañables, Millantes. y me propusieron que formara parte de la Comisión Técnica, y yo le dije sí, pero con condiciones. Pues yo no me llevo muy bien con los políticos, y usted lo sabe. Yo soy sumamente crítico. Entonces, Mire, ¿se pueden saber cuáles condiciones usted puso sí, para aceptar eh, sí. ser parte de la Comisión sí. Técnica? Lo primero que le voy a decir: quien ha hablado toda su vida de transformación soy yo. Yo digo, usted reforma lo que tiene un defecto que lo hace disfuncionar y entonces usted lo puede enmendar con un trabajo dedicado durante un tiempo prudente. Pero lo que la, la, la institución que ha cambiado su naturaleza y que se ha convertido en una antípoda de lo que se espera de ella, donde hay muchos hombres buenos que trabajan mucho pero no es la ideología hegemónica, no es la cultura. La policía ha perdido los hilos, los conductores de su naturaleza y de su misión. La palabra misión para mí es una palabra que implica muchos compromisos. Entonces, donde los malos están ganando, hay que revertir. O sea, no se así. habla entonces. ¿Usted considera que no es reformar la policía, sino transformarla? Transformarla. En el año 2003. Ese fue un requisito. ¿Y el otro, cuál sería? El otro, o sea, con esa visión. Y la, el otro requisito es que yo no acepto pactos políticos. Yo no acepto pactos políticos. A mí no me importa si es el presidente, si es el de la oposición. Si es Danilo, si es eh, eh, Miguel. Nada, yo no acepto pactos políticos, esos pactos donde se ceden los objetivos a cambio de lograr una cierta laxitud. O sea, yo no creo en eso, yo soy un hombre frontal. ¿Y este, este tipo de pactos permean en, en procesos tan importantes y tan.? Tan técnicos, tan demandados por la sociedad bueno, como es el eh, tema eh, de una transformación acuñando su, su, su término, su idea de la Policía Nacional. Ese, ese pacto permeó la primera reforma que tenía un. Eso es una historia que no se la voy a hacer aquí porque sería interesante. Pero en el 2003, el equipo de Flaxo que fue al Congreso a discutir la reforma de la policía, cuando Hipólito Mejía hizo su propuesta. Nosotros hablábamos de empezar un proceso de liquidación de la vieja policía para que de, de ese proceso de liquidación surgiera una nueva policía. Por esa vez se presentaron al Congreso como 45 o 50 generales, usted era seguro una niña en ese tiempo, y eh, emplazaron al Congreso a que no se atrevieran a tocar el estatuto de la policía. La autonomía de la policía. ¿Por qué usted cree que el recinto principal de la policía se llama Palacio? Porque es un poder paralelo al poder del, del presidente de la República. Y así se hace a mi lado, ¿eh? Es el Palacio. La policía se mueve con autonomía. Eso le ha generado... ¿eh? inocularse, autoinocularse, el germen de su propia destrucción. Ahora mismo por ahí andan generales pregonando que a la policía, esto, que a la policía la quieren disolver. No, a la, la, la policía no puede seguir siendo un órgano independiente y discrecional de grupos de poder en este país, donde hay delincuentes, empresarios, banqueros y políticos. Eso es lo que no puede seguir siendo la policía. Donde se mueven millones de pesos, donde se modifican expedientes criminales para excluir a unos y para incluir a otros. Pero mire, eso que usted está diciendo responsablemente. es muy delicado. Licenciada Daniel. García, responsablemente. Yo tengo informaciones. Y esas informaciones no se pueden, eh, eh, no pueden trascender al Ministerio Público, por ejemplo, para poner en manos de la justicia este tipo de situaciones, que se haga una investigación Pero sobre sea, estos que Ya procesos. eso ha sucedido, licenciada García, ya eso ha sucedido tantas veces que tendríamos que meter a los imputados en el estadio Quisqueya. Aquí hay crímenes que no se, nunca se han explicado y, 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 y claro, no se han explicado por falta de inteligencia, sino por las negociaciones que se han dado. Aquí se han repartido millones de pesos en cenas. En un restaurante del embajador con un caso que hubo de niños de familias sonadas de esta sociedad. Lo que pasa que uno necesitaría tener las pruebas y eso no se, no se maneja de esa manera. Claro. Pero ahí salieron muchos generales con Mercedes Benz y todas esas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo revertimos eso? Bueno, primero, una policía es un órgano que tiene que manejarse con transparencia, control estricto rendición de cuentas y el que quiera tener rango dentro de una policía tiene que ser responsable de lo que suceda en su demarcación. Ah, usted quiere ser coronel, comandante de Villarta gracias usted va a ser coronel, comandante de gracias pero lo que suceda, usted tiene que rendir cuenta. No me venga con excusa de que yo fui a Higüey a ver a mi mamá. No, 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 no. Usted es responsable de eso. Usted quiere rango. Usted tiene que... Pero también tiene que demostrar que el rango le cabe. No podemos seguir regalando rango en función del clientelismo político. Mire, lo que ha sucedido en la policía es, sobre todo, lo más terrible, ese exceso de discrecionalidad. Y le digo, ahí hay gente buena, capaz, los mejores estudiantes que yo he tenido en mi vida. Han sido de la Policía Nacional y he tenido estudiantes aquí en universidades privadas, públicas y en el extranjero. Pero el problema está que lo hegemónico no es lo bueno. Lo malo Por, permea y claro, se destaca. Es que lo malo crea redes, redes secretas. ¿Cómo es posible que una, un, la policía, una institución que a veces no tiene un vehículo con qué desplazarse, le tenga que comprar una jipeta de lujo a un ex general de la policía para mandársela a su casa y ponérsela de servicio? ¿Cómo es posible que un general de la policía se retire y se lleve 110 policías para que trabajen para su empresa? ¿Cómo así, Dani? 110. ¿Le corresponden? No, 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 no lo dicen, que... pero es la práctica. Tú te llevas la cantidad de policías que tú puedas negociar. ¿Y esto entonces y, y, para hacer eh, actividades privadas? Bueno, y lo alquilan. Yo soy general, un empresario me dice que necesita un par de policías. Yo le digo a los policías, dame tu tarjeta de, de, del sueldo, de tu, de, de tu nómina, ese es mi beneficio, y él, ese empresario le va a pagar un sueldo a ellos mejor que ese. Y les va de incentivo, y los ayuda a comprarse su carrito. Aquí, aquí hay gente que tiene en su casa 50 tarjetas de policías. Pero eso es ilegal, eso, eso no, merita eso, de. Eso es crimen organizado. Un proceso, una investigación ante el Ministerio Público por la jurisdicción ordinaria. Okay. Bueno, por eso. Lo que sucede, sucede está, es que es que el asunto es tan pestilente y tan nauseabundo que yo creo que la sociedad dominicana no está en capacidad de escuchar todavía todo lo que debería escuchar. y qué está haciendo la comisión a propósito la comisión es... de todas estas situaciones que supongo ya usted la puso de manifiesto? Sí. ya tienen conocimiento de que se dan este tipo de, de situaciones totalmente ilegítimas. bueno. Eh, usted sabe que la UNOT hizo un diagnóstico sobre la policía que coincidió mucho con uno que yo había hecho. Parecía como si hubiéramos trabajado juntos. Porque el que tiene mínimo de inteligencia y que no está por escuchar esa retórica policial que se quiere vender de las bondades de lo, de la, de, de lo que es esta policía, porque aquí hay una policía con bondades pero para un grupo. Y con, y con desgracias para otros. Entonces, se hace ese diagnóstico, se han rescatado documentos de reglamentos que nunca se aprobaron. Danilo Medina, lamentablemente, tuvo un papel vergonzoso en ese intento de reforma de la policía, se quedó en la ley orgánica, ni siquiera en los reglamentos se pudieron aprobar en su, en su gobierno. Que dicho sea de paso cuando él presenta su anteproyecto de ley orgánica de la policía, una comisión del Congreso bicameral en la que yo participaba representando a Naciones Unidas y una comisión de la policía habíamos elaborado un anteproyecto de ley que fue sepultado. Por la visión cesárea que existe en el Congreso de lo que es el presidente y el baje de línea, una perversidad de la política dominicana. Y lo peor es que la policía es el imán que más atrae todas esas perversidades. ¿Por qué será? Por las facilidades, por la por tenencia la de, de armas? la falta de control. Y aparte de eso, los políticos le tienen miedo a los policías, porque los policías van llevando bitácoras de los devaneos de los políticos y de sus veleidades. Y cuando lo llaman, le dicen. Fulano, llévame ese político eso, para que él sepa. Entonces, ¿eh? cuando tú tienes una clase política pervertida, voy a utilizar el término pervertido, me voy a quedar en ese término. Los organismos de seguridad del Estado lo tienen a su merced. Y eso no tan solo sucede con la policía, sino la DNCD, etcétera, etcétera. Hijos de políticos que lo han cogido con con kilos de drogas y ese padre tiene que agradecer que su hijo no, 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 no se le aplicó el régimen de consecuencias como corresponde. Que A veces son errores de muchachos porque a veces aquí hay muchachos que han disparatado y no que sean malos sino que esos individuos que manejan eso en términos macro los deslumbran. penhouse lujo, mujeres, de todo. Y le dicen, llévate el paquetico allí. Porque hay que saber diferenciar, porque hay veces que el infractor es una víctima. ¿Tú me entiendes? Ese muchacho, sin carácter formado, sin personalidad, muchas veces con carencia, encuentra un individuo poderoso, con dinero, con, y empieza a hacerlo sentir importante y lo manipula. Sí, lo que pasa es que la ley establece que ya sea por negligencia, por imprudencia, cuando usted es parte de un hecho ilícito, pues tiene una responsabilidad. Una responsabilidad, claro, pero... Igual que cuando causa un daño a un tercero. Mira, yo tengo amigos que son agentes de, de cuerpos élites. Que luchan contra el crimen organizado en Europa y en Estados Unidos, y ellos me cuentan: hay muchachos que hay que dejarlo ir porque sería tú dañarle su vida. Muchachos tonto. Ahí se aplica entonces eh, la teoría del mal menor. Don Daniel, tenemos que hacer otra pausa. <laughs> en breve continuamos esta interesante conversación. Ustedes mantengan la sintonía. La violencia desatada en el país va dejando huellas indelebles en la sociedad que cada día se desplaza con más temor. Paradójicamente, la Policía Nacional también ha sido motivo de alta preocupación para los dominicanos debido a actos que generan cuestionamientos sobre su papel como organismo de orden y ley. Hoy en Los Cinco o Más, hacemos un recuento de momentos de terror donde los protagonistas fueron agentes policiales. Número 5. Piloto ultimado en Valverde. El teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Israel Rodríguez, murió tras recibir dos impactos de bala a manos de agentes de la policía cuando llegaba en horas de la madrugada a su residencia. Del suceso han transcurrido varios meses sin que se conozcan mayores detalles, pese a que se trataba de un oficial superior. Número 4. Abogado muerto en Ocoa. El jurista Ray Castillo falleció de un disparo por parte de los agentes que integraban una patrulla policial. Luego de una acalorada discusión que se saldó con otras dos personas heridas, incluido un agente de la institución del orden. Número 3. Joven tiroteado en Padre Las Casas. Robinson Ramos Méndez resultó muerto a manos de una patrulla de la Policía Nacional. Versiones recogidas en el lugar dan cuenta de que todo se originó cuando el hechizo alegadamente rehusó entregar a los agentes una pistola de su propiedad. En la posición número 2, Pareja de esposos acribillados en Villa Altagracia. A finales de marzo pasado, la policía también mató, en circunstancias nada claras, a la pareja de pastores evangélicos Joel Disla y Elizabeth Muñoz, quienes regresaban a Santo Domingo tras supuestamente confundir el vehículo en el que viajaban. Este suceso fue la motivación para la conformación de una comisión de reforma policial. En la posición número uno, arquitecta asesinada en Boca Chica. Leslie Rosado fue muerta de un disparo en la cabeza causado por Janly Dizla Batista, agente de la policía, mientras la víctima se desplazaba con su hija. Este es uno de los acontecimientos más recientes que ha causado conmoción social y ha aumentado el repudio de la ciudadanía hacia la institución del orden fundada en 1936 en plena dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En los cinco o más hemos presentado... Un recuento de los momentos de terror donde los protagonistas han sido agentes de la policía. Bueno, como hemos visto, eh, un resumen eh, sumamente certero respecto a este tipo de situaciones de violencia, de negligencia, eh, de errores, digámoslo así, eh, de parte de la Policía Nacional. Esto ha generado dos... Dos consecuencias que para mí son fundamentales. Una es la falta de credibilidad de parte de la ciudadanía en la policía, que es el organismo en el que debemos confiar para justamente eh, que nos garantice cierto nivel de seguridad. Y segundo, hay una, hay una especie de temor de la ciudadanía en su policía nacional. Caemos en el tema de la comisión. ¿Qué se ha avanzado y cuál es la perspectiva? Mira, yo no puedo em emitirle una eh, opinión de qué tanto se ha avanzado porque eh, la parte de nosotros es técnica y nosotros nos circunscribimos a, al, al, al área que nos corresponde trabajar. O sea, no todos trabajamos, todos. está la parte jurídica, está la parte funcional, la parte. Pero claro, supongo que hacen reuniones conjuntas. Ahora, ¿qué pasa? Eh, este fin de semana se realizó una reunión, eh, pero más para que un grupo de asesores extranjeros participara y escuchara el camino recorrido y, y nosotros nutrirnos de sus recomendaciones. Porque a veces el que viene de fuera. Tiene la oportunidad de ver cosas que uno no ve. Sobre todo porque nos enseguecemos, porque nos apasionamos con, claro. un, con un punto, con una fortaleza, con una debilidad. Entonces, eso eh, lo se ha hecho, pero claro, yo no estoy autorizado a ventilarlo públicamente. Entendemos. Usted tiene fe de que en esta ocasión, esta nueva, este nuevo intento de lograr una reforma policial se materialice? Yo tengo muy buenas expectativas. Primero porque el presidente de la República ha manifestado y lo ha dicho, a diferencia de, los, de las otras veces que nunca hubo un compromiso de parte de la presidencia de la República. El presidente Luis Abinader ha manifestado que él está comprometido con esta transformación, que ya no hay... No hay ventana que oxigene más a este modelo agotado de policía que tenemos. ¿Qué hacer? Eh, usted citaba, creo que fuera de cámara, hablábamos de un elemento innovador y es, y me llamó mucho la atención, la de intervenir la policía. ¿Cree usted que en esta ocasión se va a intervenir la policía y más eh, por la secuela de procesos recientes que denotan... Eh, falta de eh, control, violencia, su, eh, incapacidades de su personal con el último caso que pudimos ver y que se presenta en los cinco más, el lamentable suceso de Leslie, pero pasaron otros acontecimientos con los eh, la pareja de esposo y muchísimos otros que se citaron y otros que no daba tiempo a incluirlo en este, en este segmento. Mire, es que la policía, tal como está hoy en día, eh, no creo que tenga la, la musculatura suficiente para ella autotransformarse. Entonces tienen que venir eh, actores externos a impulsar esa transformación. Porque hay una resistencia muy marcada. Hay una resistencia muy marcada. Ceder territorio y ceder poder. Y la policía es una de las instituciones más poderosas que tiene todo el espectro del de aparato institucional del Estado dominicano, eh, no, se, no es tan fácil. Mira, una última pregunta a propósito de este caso y de esos casos. ¿Cree usted que esto amerite la destitución del actual jefe de la Policía Nacional? Bueno, no creo que eh, cambiar en estos momentos de jefe de la Policía eh, va a resolver ni va a evitar que esto se produzca porque esto es un fenómeno que se produce por fuerzas generadas que superan la posibilidad de cualquier eh, director de policía. Lo malo, mire, Lenis, lo malo es que si en la policía no se produjeran estas situaciones de, que, de querer camuflar verdades con mentiras, de explicaciones irracionales, a veces hasta explicaciones sin ningún sentido que que la policía hasta se sí respeta cuando hace una rueda de prensa y quiere explicar dentro de una lógica del absurdo lo que ha acontecido como esta vez esto indiscutiblemente socava la credibilidad de la policía socava la dignidad que pueden tener sus miembros, sus mejores miembros dentro de la institución. Pero también socava al ciudadano. Pero el ciudadano, o sea, la relación de policía y ciudadanía queda totalmente erosionada. Ese hilo conductor que sirve de vasos comunicantes, inmediatamente se fractura, desaparece. Mire, la, el desafío más grande que va a tener esta transformación de la policía, ¿usted sabe cuál es? Que la, la policía que surja de esta transformación sea capaz de conquistar la confianza del ciudadano. La, ganar, recuperar la credibilidad. O sea, si el ciudadano cree en esa policía y esa policía hace lo que debe hacer, no lo defrauda. Eh, Habremos ganado en República Dominicana, si no la guerra, una batalla muy importante. Bien, esperemos que así sea porque eh, en definitiva será para el beneficio de cada uno de nosotros, de nuestras familias, del pueblo dominicano. Muchísimas gracias, don Daniel. Siempre resulta muy gratificante y, y de mucho aprendizaje conversar con usted. Temas muy polémicos, muchas declaraciones muy puntuales sobre este tema de tanto interés. Muchísimas gracias a ustedes, las gracias por acompañarnos una vez más en Opiniones. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el domingo. Muchas gracias.